Dice el libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Seguir a Jesús no siempre es fácil. Con frecuencia implica pagar un alto costo y sacrificio, sin recompensa terrena ni seguridad. Jesús no tuvo un lugar donde pudiera haber llamado hogar. Quizás para usted el costo de seguir a Cristo será perder popularidad, amistades, tiempo de descanso o hábitos. Pero si bien el costo de seguir a Cristo puede ser alto, el valor de ser discípulo de Cristo es una inversión que repercute por la eternidad y rinde increíbles recompensas. El libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, dice: Las palabras de Jeremías, de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Amén. Después de la muerte de Salomón, el reino unido de Israel se dividió en los reinos rivales del norte y del sur. Al reino del norte se le llamaba Israel, al del sur, Judá. Jeremías era de Anatot, ciudad a unos 6,5 kilómetros de Jerusalén, en el reino del sur. Jeremías vivió y profetizó durante los reinados de los últimos reyes de Judá. Este fue un tiempo caótico en cuanto a la política, a la moral y también espiritualmente hablando. Mientras Babilonia, Egipto y Asia y Asiria también luchaban por la supremacía mundial, Judá se vio atrapado en medio de un triángulo. A pesar de que Jeremías profetizó durante 40 años, nunca vio que su pueblo le prestara atención y se apartara de sus pecados. La sociedad se estaba deteriorando económica y política y espiritualmente, guerras y cautiverios. La palabra de Dios se consideró ofensiva. El arrepentimiento de sus pecados pospondría el juicio inminente de Judá a manos de Babilonia. El arrepentimiento es una de las necesidades más grandes de nuestro mundo inmoral. Las personas no escuchan las promesas de Dios para los que realmente allí desean y deciden ser fieles para que puedan ellos experimentar el bien. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús a la tierra para morir por nuestros pecados. Por siglos los judíos se preguntaban cuándo vendría el Mesías. Pero el tiempo de Dios fue perfecto. Algunas veces podemos preguntarnos si Dios responderá a nuestras oraciones. Sin embargo, nunca debemos dejar de confiar en Él o desesperar. A su tiempo responderá. ¿Está usted esperando el tiempo de Dios? Confíe en su juicio y verdad, ya que Él tiene para usted la mejor de las intenciones. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1 hasta el 4 dice así: Sabiduría. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día
sufrimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Amén. Esto parece contradecir el consejo previo de Salomón de comer, beber y encontrar satisfacción en el trabajo de uno. Disfrutar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que disfrutar lo que tenemos mientras podamos, pero siempre recordando que puede llegar la adversidad. La adversidad nos recuerda que la vida es breve, nos enseña a vivir sabiamente y refina nuestro carácter. El cristianismo y el judaísmo le han dado cierto valor al sufrimiento y al dolor. Los griegos y los romanos menospreciaban el dolor. Las religiones orientales buscan vivir por encima del mismo, pero los cristianos y los judíos lo ven como fuego que refina. La mayoría estará de acuerdo en que aprendemos más acerca de Dios en los tiempos difíciles que en los momentos de felicidad. ¿Trata usted de evadir el dolor y el sufrimiento a toda costa? Vea el dolor y las luchas como grandes oportunidades para aprender de Dios. Mucha gente evita pensar en la muerte, no quiere enfrentarla y está renuente a asistir a los funerales. Salomón no nos está alentando a que pensemos mórbidamente, sino que sabe que a veces es útil pensar en la muerte. Nos recuerda que todavía tenemos tiempo para cambiar, tiempo para examinar la dirección de nuestra vida, tiempo para confesar nuestros pecados y encontrar el perdón de Dios. Debido a que todos a la larga moriremos, tiene sentido planear con antelación el poder experimentar la misericordia de Dios en vez de enfrentar su justicia. Oramos. Padre Santo, te damos gracias porque tú sigue hablándonos y tú sigue siendo el juez de toda la tierra, por lo cual queremos en esta mañana considerar y recibir tu palabra, así como le hablabas al pueblo de Israel y al reino de Judá, que debían volverse de sus malos caminos. En esta mañana, Señor, creemos que tú nos hablas porque nos amas, por lo cual queremos considerar cada una de nuestras decisiones para que todos nuestros caminos puedan ser agradables delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos rogarte para que tú pongas en nuestros corazones el deseo y el anhelo de honrarte, glorificarte y estar dispuesto a rendir todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, en esta mañana pedimos para que tu palabra traiga fe a nuestros corazones para seguir aguardando en ti cada una de nuestras peticiones y oraciones que hemos elevado ante tu trono de gracia, creyendo y confiando que en el tiempo perfecto tú las concederás, en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno de nosotros sabemos que necesitamos de la justificación y del perdón. En esta mañana queremos aprovechar este día y queremos pensar en todo aquello bueno que tú nos das, pero también queremos disponer un tiempo para entender que tú esperas que podamos seguir pensando en ti aún en los momentos difíciles. Te lo rogamos para que la gracia tuya esté sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.